El arte ha sido utilizado como una forma de llegar a las masas. Así, diversas civilizaciones han utilizado sus símbolos para intentar dar un mensaje que quede grabado en la mente de las personas. Por ejemplo, los romanos tenían diversos símbolos. La mayoría se ha seguido usando en diferentes empresas. El águila, que luego de la división del Imperio romano, esta evolucionó a un águila bicéfala, así indicaba el dominio del imperio en las dos direcciones. Otros símbolos han seguido en la mente de las personas, como la vara de Esculapio, símbolo de la medicina actual, la corona de laurel o el ancla. Cualquiera que veía estos símbolos rápidamente identificaba a Roma con ellos. En el siglo XVI, XVII hasta 1854, España convirtió el arte en campañas de marketing visual, con el objetivo de transmitir que la Virgen había sido concebida sin mancha de pecado original. A partir de 1616, Felipe Rey consideró el movimiento concepcionista como parte fundamental de la identidad espiritual del reino. La presión de la corona logró de los papas Pablo V, Gregorio XV, Alejandro VII una serie de decretos favorables, pero lo más relevante del proceso fue que en apenas 50 años la Inmaculada pasó de ser una cuestión de polémica doctrinal a una seña de identidad de los reinos de España. La devoción se planteó, por tanto, como un afil referente polisémico en el que todos podían identificarse y que al hacerlo se vinculaban con su principal promotor, el rey. La Inmaculada se convirtió en solo medio siglo en la encarnación de todo lo bello y lo bueno que había en el mundo, gracias a la palabra, las imágenes y la fiesta, incluso siglos después de ser nombrada patrona principal de España y de todos sus reinos, de todos sus dominios, los colores azul y blanco siguieron siendo un símbolo de propaganda e identificación con la advocación. Lugares que eran de España al independizarse tomaron como bandera estos colores o bien juraron su independencia pidiendo de la Santa Sede se declarase el misterio de la Inmaculada como dogma. Así se muestra como el arte había logrado influir a tal punto que aún queriendo separarse de España, seguían defendiendo la Inmaculada Concepción de María. El marketing, producido por el arte, Los Milagros y otros eventos, mantiene a esta advocación como patrona principal de América, de países como Argentina, Uruguay, Brasil, Nicaragua, Guatemala e incluso Estados Unidos. Pero la propaganda artística puede también ser usada no como una forma de transmitir un mensaje religioso o algo positivo, sino todo lo contrario. Tal es el caso de las exposiciones de arte que tenían en la Segunda Guerra Mundial los nazis, utilizando para burlarse de aquellas personas que no llenaban los requisitos de perfección. Esto fue llamado por ellos arte degenerado, mientras que las obras de Arnold Brecker se convirtieron en el ideal de belleza para la mujer y el hombre del tercer Reich. Muchas obras artísticas se perdieron en esta idea de catalogar las obras según el gusto de la época, a la vez que eran objeto de burla rechazaban, aunque no era la idea de los autores, a las personas que llenaban esos requisitos. Incluso, la estrella se convirtió en un símbolo de persecución y de angustia, pues todo el que llevaba era objeto de burlas y de situaciones lamentables. El 7 de octubre de 1571, Apenas unos 30 años después de la ruptura del cristianismo a manos de Martín Lutero y varias decenas de años desde que se fue el último moro de España, sucedía la batalla de Lepanto. Menciono estas dos situaciones porque de alguna forma también quedan plasmadas en el arte como una muestra por alejar esas ideas de las personas. España, Venecia, Malta, los estados pontificios formaron una especie de equipo ya que los turcos estaban tomando el control del mar Mediterráneo. En 1565 por poco toman Malta y cada día que pasaba el peligro de la amenaza turca aumentaba. Así que la Liga Santa, así llamada a este equipo, se despliega en el mar el 7 de octubre con el fin de derrotar a los turcos. La lucha fue intensa. Y por fin, en horas de la tarde, la victoria era de la liga. Esto hizo que los artistas plasmaran obras que mostraran la importancia de la victoria. Los temas escogidos se hicieron una amalgama, pues tenían tinte religioso y político. Y con el paso del tiempo se han seguido representando escenas de aquel día, obviamente con las influencias de cada época. Lo primero que estaremos viendo son los personajes, principalmente aquellos que más influencia o más populares son cuando se relacionan con el tema. Felipe II, después de la victoria de Lepanto, ofrece al cielo al príncipe Don Fernando. Esta obra está en el Museo de del Prado. Y en ella el rey ofrece a su hijo al cielo. Al fondo se observa la batalla naval y el turco a los pies del rey y de su heredero. El ángel acepta al hijo. Juan de Austria se presenta un hombre que tiene domado un león, armadura y con decoraciones. Es una forma de presentarlo como el gran personaje que logró el triunfo en la batalla de Lepanto. De ahí, que el pintor Diego e. Velázquez presente estas dos obras de dos bufones que toman el papel de don Juan de Austria y de Barba Roja. Ali Pachá. En la representación se muestra Ali Pachá con la cabeza degollada atrás, pues al ser asesinado inmediatamente le cortaron la cabeza, la colocaron en un travesaño y, quisi y quisieron presentarla a Juan de Austria pero este al parecer no le gustó la idea. Diferentes versiones alegan el tiempo en que estuvo expuesta para deprimir a los turcos. Al final fue lanzada al mar. De esta manera se convierte en parte de la iconografía de este turco, ya sea que estuviera o no expuesta durante poco o mucho tiempo. A la vez, Esta obra en cierta forma también hace lo que se cuenta de la batalla. Desmoralizar al bando contrario. Miguel de Cervantes y Saavedra. Este personaje ha pasado con el nombre del Manco Elepanto. De Además, su obra del Quijote de la Mancha también le ha dado su fama. Narra también la batalla en su epístola a Mateo Vázquez y le puso música Emilio Arrieta. Por sus escritos sabemos algunas ideas de lo que fue la batalla. En el empanto se yergue una estatua en su honor, precisamente honrando su heroísmo en la batalla, donde perdió su mano. También podemos comentar del humanista negro Juan Latino, que fue el primero en menos de un año que compuso en hexámetros los cantos de Austriadis Carmen. Impreso más tarde. El Exámetros Latinos también escribió un poema más corto, Francisco Pacheco, y se conserva inédita la epopeya latina en seis libros, escrita en Guatemala por el humanista Francisco de Pedrosa, la obra titulada Austriaca Sive Naumaquia. Lope de Vega se refirió a la batalla en varios pasajes y en su comedia, la Santa Liga. Fernando de Herrera le dedicó unas famosas estancias y en prosa la relación de la guerra de Chipre y Suce, de la batalla náhuatl de Lepanto. Además de un soneto, Juan de Rufo le dedicó su austriada. Alonso de Hercía describió la batalla en un pasaje de la araucana. Desde un punto de vista popular, se escribió después El águila del agua, de Luis Vélez de Guevara. Pero tal vez el mejor poema sobre esta batalla es Lepanto, del inglés católico Chesterton, donde se contrapone el fatalismo de la filosofía determin... determinista del islam y el calvinismo al libre albedrío del catolicismo. Representado por Don Juan de Austria, y se reconoce que España ganó la libertad para Europa. La fría reina de Inglaterra se mira en el espejo, la sombra de los Balois bosteza en la misa, de las irreales islas del ocaso retumban los cañones de España. Don Álvaro de Bazán fue un capitán que estuvo al frente en la batalla de Lepanto. De él se afirma que antes de la batalla, estaba jugando ajedrez. Luego del triunfo del 7 de octubre recibió varias condecoraciones. Se le observa en esta escultura sobre unos restos, como haciendo alusión al triunfo de la Liga Santa sobre los turcos. San Pío V. Prácticamente, el Papa aparece muy relacionado al rezo del rosario tal y como se conocía en ese momento a la batalla y a la virgen así que será muy común verlo con alguno de estos elementos y muy presente en las obras relacionadas al tema de la batalla de Lepanto aquí le observamos no solo con el rosario la virgen sino con el misal que él reformó unos años antes de la batalla de Lepanto, la Galera Real, la nave donde viajaba Juan de Austria, representa a través de sus obras un magnífico discurso del triunfo venidero en la Liga Santa. Así que no solo es magnífico en cuanto a las esculturas, relieves y pinturas, sino también en lo llamativo del color. Desconocemos qué pasó con la galera. Sin embargo, los testimonios de la época apenas nos dan esbozos de lo que era. O bien, las obras grabados de la época no lograban dar una visión fidedigna de la obra. Es Juan de Mal Lara, el propio autor del programa realizado en la nave, que nos proporciona en la descripción de la galera real del sermo señor don Juan de Austria, un escrito impreso en 1876, la visión propia de la nave. En 1970, en ocasión de la celebración de la batalla de Lepanto, el señor José María Martínez Hidalgo conmemoró este acontecimiento construyendo una réplica, de la Galera Real, a partir de todos los documentos hallados al respecto. Vemos en este estandarte el crucifijo, los escudos de armas, como hemos hecho mención, este era también una pelea de ideas, que se muestran precisamente en estos símbolos. Vamos a encontrar también eh, otras representaciones de estandartes que estuvieron en la batalla de Lepanto en las diferentes galeras que conformaban la Liga Santa. Bueno, esta es una vela turca. En 1571, don Alonso Gutiérrez de Los Ríos y Sotomayor, decimotercer señor de Fernán Núñez, asiste a la famosa batalla bajo las órdenes de don Juan de Austria, donde luchó valerosamente acompañado por muchos de la propia población. Como recuerdo, reliquia y trofeo de tal gesta, trajo Fernán Núñez un trozo de vela de una de las galeras turcas. La vela fue revestida de seda adamascada roja y prácticamente un siglo más tarde, en 1690, Francisco Meneses Osorio, un discípulo de Murillo, plasmó las imágenes del crucificado, el apóstol Santiago, sobre un caballo cargando contra un grupo de turcos que han sido derribados, y la Inmaculada Concepción, patronos de España, rodeada de ángeles, dos que portan dos torres, una en la Torre de Oro de Sevilla y la otra la Torre de la Virtud, y otros dos más arriba que sostienen palmas de gloria y la corona de la Reina de los Cielos. La mitad inferior del lienzo la ocupan los escudos gemelos de la casa de Fernán Núñez enmarcados en la cruz de Alcántara, orden a la cual pertenecían muchos de los condes de dicha casa, y un gran escudo central de la casa de los austrias, reyes de España, de los que eran vasallos. En otras obras se hará presente los patronos de los que participaron en la batalla, o bien sus símbolos, para que sean identificables al que las ve. ¿Quiénes fueron los vencedores? España en ayuda de la religión. Es una obra de Tiziano. Nos muestra la religión personificada en la joven desnuda, tapada únicamente con un paño azul. La reconocemos porque a sus pies podemos encontrar un cáliz y una cruz. España es la joven que porta el escudo de armas de Felipe II. Al fondo se aprecia la imagen del turco sobre un carro tirado por animales marinos. Esto se debe a que en origen este cuadro era una composición mitológica. Este cuadro sería un ejemplo de la reivindicación de la fuerza española como elemento esencial en la victoria, una victoria con un trasfondo religioso muy importante para Felipe II. Nos encontramos ahora con una obra en la que se divide en dos secciones, una superior dedicada a los barcos y la inferior que es una alegoría. En esta sección inferior nos damos cuenta de la propaganda que se le hace a la herejía. El catolicismo, representado por esa mujer con la triple tiara, es alabada por los ángeles mientras que en el otro lado los ángeles sacan todo tipo de asquerosidades para echar a esas gentes y no solo es una referencia al triunfo de Lepanto al triunfo de que la parte católica tiene mayor poder sino que muestra cómo aquellos que están fuera de la religión cristiana van camino a la muerte aquí también en cierta forma el artista les coloca una indirecta a los protestantes que hacía unos años atrás se habían salido de la Iglesia Católica. El mismo autor realiza una obra donde se observa no sólo el triunfo de la batalla, sino cómo Cristo, junto a los santos, que son sólo hombres, vence a los demonios. Aquí hay tres focos visuales: la batalla celestial, la terrena y la alegoría del triunfo del cristianismo sobre los turcos. En la batalla terrena, Vasari presenta un ángel que socorre a los cristianos en la batalla contra los musulmanes. Para los artistas era importante resaltar que el triunfo era también gracias a la intervención divina. No todas las obras presentan a los santos en ayuda, pues en ese caso la idea es retrear la batalla o las posiciones. Su carácter es más hacia aquellos que conocen la historia y las posiciones que tuvo las naves. Además tiene un sentido como de orgullo de ver que el hombre ha podido destruir a otro bando con muy poca ayuda. Paolo Veronese muestra en la obra la escena de la batalla, pero resalta cómo las personas estuvieron en sus ciudades rezando para que se diera ese triunfo. Por eso coloca a la Virgen y a su alrededor los santos de la Liga Santa, San Pedro, Santiago el Mayor, Santa Justina de Padua, otro que viste de blanco y San Marcos. En esta obra de Lucas Valdés se muestra la escena de la batalla. Los turcos son los que llevan la luna, y los cristianos la cruz roja con fondo blanco. Lo interesante de la obra es que la Virgen ya se presenta con el rosario en mano y los ángeles intervienen en favor de la Liga Santa. El Papa está como si tuviera la revelación viendo a Nuestra Señora. Como no es una obra tan cercana a 1571, ya está presente el cambio en la representación de la Virgen, no como una Inmaculada o una Virgen victoriosa, sino como el niño en, llevado en brazos y llevando el rosario. A esta obra que vemos a continuación, que es de Toledo, vemos a la Virgen que también lleva en sus brazos al niño y también el rosario. Es ella la que resalta Frente a la escena de la batalla y a los retratos que en las esquinas se muestran a San Pío V, a Juan de Austria y a Lipachá. En esta otra obra se presentan los barcos cristianos con los símbolos de San Marcos, San Pedro y de España. Los turcos están de lado oscuro, como si de esa manera el autor reflejara. Que ellos serán los perdedores. En el cielo, la Inmaculada, porque viste de azul y blanco, sostiene una espada, una espada-rayo, con la que quiere mostrar el autor su ayuda en la batalla. Los ángeles también llevan flechas, como una forma de mostrar la lucha. De esta manera, no sólo se dice que el cielo está en favor de los cristianos, sino que además la parte cristiana, la católica, obviamente, tiene el poder para derrotar a los otros. Esta obra con las nuevas tecnologías fue adaptada al movimiento y en ella se ve a la Inmaculada con un trueno que incendia a las naves turcas mientras los ángeles tiran estrellas contra los turcos. La iglesia de la visitación en Aikarim muestra a la Liga Santa representada por este caballero recibiendo la bendición de un prelado. En el cielo, la Inmaculada, otra vez, es venerada por San Pío V y el caballero de la Liga Santa. ¿Y por qué la Inmaculada se representa muchas veces en estos cuadros? En primer lugar, porque Juan de Austria es español y la patrona de toda España es la Inmaculada. O sea, que si el que comandaba la tropa hubiera sido de otra nación, la Virgen se vería más frecuente con otra indumentaria. Aparte, que en 1571 aún no está desarrollada la iconografía como tal de la advocación mariana del Rosario. Apenas surge con Gregorio XIII, que es el sucesor de San Pío V. Y no es que no existiese antes como tal, pero no tenía como que la iconografía muy bien desarrollada. Como tampoco se presenta la Inmaculada. Como la conocemos hoy en día, en 1571. Pero ya hay ciertas diferencias entre las advocaciones y cómo éstas van desarrollando sus propios atributos para ser fácilmente identificadas. Esta es una xilografía que rompe totalmente con la idea de que la Virgen del Rosario, o la Inmaculada, o la Virgen de las Victorias van a ser las únicas representadas. Recordemos que la Virgen, aunque es la misma, va a estar representada en el cuadro dependiendo quiénes lo van a ver, la época y el mensaje. Aquí Juan de Austria y Miguel de Moncada dan gracias a la Virgen del Carmen sobre la victoria de Lepanto. Atrás se observa la batalla y a los pies Alipachá con la cabeza degollada. El archivo la tiene clasificada como una Virgen del Carmen, si bien pudiera ser alguna otra advocación que también llevará Escapulario como la mercedaria, porque también ahí tendría otro sentido el cuadro, ya que al triunfar los cristianos pudieron liberar a los esclavos que llevaban los turcos para remar en sus barcos. Si bien la Virgen no tiene más que un par de escapularios y ningún otro elemento que la haga identificable con otra advocación, el archivo la ha clasificado como carmelita, porque habrá algún contexto atrás de esta xilografía que no ha llegado a nosotros. Tuomli ha hecho esta obra de arte que quiere recordar a Lepanto. Es arte moderno, por un lado, representa el triunfo del cristianismo, como también están inspirados en los cuadros de la batalla de Lepanto. Por eso notamos estos contrastes de color. Los personajes atros que intervienen en esta cruzada son el Papa Pío V y la Virgen. El Papa en misa oye el Evangelio que menciona a San Juan, por ello, al organizar la Liga Santa, desea que sea Don Juan de Austria quien comande la batalla, como un mensaje del cielo que se le ha transmitido mientras está en misa. Para el día de la batalla, organizó un rosario público en la Basílica de Santa María la Mayor. El Papa Pío V, mientras está tratando asuntos con unos cardenales, de pronto se asoma a la ventana, mira hacia el cielo y les dice, Dediquémonos a darle gracias a Dios y a la Virgen Santísima porque hemos conseguido la victoria. Varios días después llegó la noticia desde el Golfo de Lepanto, el Papa, en acción de gracias, mandó a celebrar la festividad de Nuestra Señora de las Victorias y ordenó que en las letanías lauretanas se añadiera la invocación María Auxilium Christianorum Ora Pro Nobis. Y es por ello que vemos en estas obras cómo el Papa recibe el aviso, la revelación del cielo. Son uno o varios ángeles que se le hacen presente y le muestran la batalla, el triunfo de la batalla. El cuadro atribuido a Juan de Toledo no solo nos hace ver la batalla, sino que presenta otros elementos interesantes. En primer lugar, el Papa San Pío V, que parece casi como si el ángel le obligara a ver el triunfo de la batalla, como si le anunciara la victoria. En la ventana del Papa, se ve la procesión que se organiza y entre los barcos un dominico parece invocar la ayuda del cielo. Esta obra estaba destinada a los dominicos, resalta entre los personajes uno de ellos. La Virgen aparece en el cielo, está pintada casi como si fuera una luna. Aquí mostramos otra obra reciente, donde aquí es muy clara la Virgen, como una Inmaculada, que con su manto protege a los barcos cristianos. El mar se ve en los colores azul y blanco, colores propios de la Inmaculada. El Papa San Pío V, hincado, reza el rosario. Y hay que hacer notar que ese juego de colores rojo y dorado nos recuerdan la bandera española, que está ahí entre la estola y el Papa San Pío V, mientras que la sotana blanca con las sombras negras hacen pensar en los dominicos, orden a la que pertenecía este Papa y la que ha propagado el Rosario y todos sus misterios, los preparatorios, gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. En la galera capitaneada por el genovés Andrea Doria se rezó a una imagen traída de Nueva España. La usaron como insignia esta imagen de la Virgen de Guadalupe. El arzobispo Montúfar la regaló a Felipe II y esta la regaló a Andrea Doria. Dicho lienzo se conserva ahora en la iglesia de la Madonna di Guadalupe en San Estefano de Abeto, en Italia, desde que fue donada en 1811 por el cardenal Juan Doria Panfili, secretario de Estado del Papa Pío VII y descendiente del almirante Andrea Doria. Lo importante de este hecho es que solo 40 años después, de que la Virgen de Guadalupe se si había parecido a Juan Diego, ya era venerada en los dos continentes, tanto por novohispanos como por europeos, todos súbditos de la monarquía hispánica, descartando así la creencia interesada de que la devoción guadalupana era exclusiva de indios, de mestizos. Y es ahí donde frente a esta imagen de la Virgen de Guadalupe, pues se dice que Andrea Doria bajó a rezarle a Nuestra Señora y cuando sube a la proa había un cambio drástico. En un principio los cristianos se estaban perdiendo, pero luego de haber rezado a Nuestra Señora de Guadalupe, cambió totalmente. La posición de la Liga Santa frente a los turcos, y a partir de eso gana la Liga Santa sobre los turcos. Por eso se dice que fue gracias a la Virgen de Guadalupe que la Liga Santa triunfó en la batalla de Lepanto. Si ¿Sí? es ella como parte del triunfo cristiano sobre los musulmanes. En conclusión, las obras relacionadas a la batalla sirvieron para recordar a la población que Dios estaba con ellos y que ese Dios era el verdadero. Por ello mostraban que los turcos habían perdido y que las herejías debían ser extirpadas. La victoria era una manera indirecta de decirle a los protestantes que habían hecho mal en salirse de la fe católica. La propaganda era básicamente mostrar la religión católica como la verdadera, el triunfo de la cristiandad sobre la herejía y el cisma. El arte, por tanto, tomó los símbolos de cada lugar que participó y mostró quiénes eran los de la victoria, a qué reyes, a qué personajes se les debía la victoria, a qué lugares se les debía la victoria, y que si ellos ganaban, era porque el cielo estaba de su parte. Todo esto para mostrar que la batalla fue la más alta ocasión que vio la humanidad. Y así también la percibieron y la percibirán aquellos que crezcan con el arte de Lepanto.